Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Voy a hacer este video a pedido de unas personas que me siguen, que necesitan ver cómo se desarma la parte del volante. Esta parte del volante lo voy a hacer con esta máquina, es una 40 puntadas, pero esto le sirve para la Negrita, para la Triumph, para todas las máquinas que usen este sistema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aflojar el tornillo que tenemos en la tuerca del volante. Está el tornillo. Aflojamos la tuerca del volante y sale la arandela. Esta arandela tiene cuatro posiciones. Si observan, tienen tres protuberancias que son el tope para el tornillo. Y tiene dos guías. Estas guías, si logramos ver aquí, son más salidas para un lado y para el otro no. Entonces, esto lo vamos a colocar de acuerdo a nuestra necesidad. Si vemos que la arandela sobresale del eje, está en la forma correcta, porque eso nos va a dar presión al volante para que se fije. Si lo colocamos así, en esta posición, no sé si se alcanza a ver que tiene, queda más sobresalida. Entonces vamos a tener de repente más presión. Y la otra posición es que cuando la tuerca del volante entre y ajuste, el tornillo de la arandela nos va a dar un tope, tanto para cerrar como para soltar, para que no se salga. Entonces colocamos la tuerca, la giramos y vemos si con el tornillo, al colocarlo, nos da chance para aflojar. Ella tiene que tener una tolerancia de un cuarto de vuelta, más o menos. Ahí ajustamos y vemos, ahí quedó bien, porque nos da la tolerancia que ella queda ajustada. Sostenemos y vemos que queda ajustada. ¿Sí ve? No se mueve, pero cuando aflojamos queda libre para devanar. Este cuarto de vuelta que debe tener.